Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana está con nosotros don Antonio Pérez, secretario insular de Comisiones Obreras de la isla de aquí, de Gran Canaria. Muy buenos días, don Antonio, bienvenido. Buenos días, gracias. ¿Qué reto va a abordar Comisiones Obreras ante la situación actual de recortes, de ajustes? Estamos ya terminando el mes de septiembre. Don Antonio, ¿qué plantean los sindicatos, en este caso Comisiones Obreras? Bien, los sindicatos tenemos un reto básico planteado desde el principio del gobierno del Partido Popular, que es, digamos, ir contra de la política de laboral que está haciendo el Partido Popular. Vamos contra la reforma laboral, evidentemente. Después de 6 meses de reforma laboral, si hacemos un balance, nos damos cuenta de que el planteamiento que ellos hacían, que era que esta reforma laboral iba a generar empleo y que la flexibilización del mercado de trabajo lo que iba a permitir era la generación de empleo, pues es evidente que no la ha producido. De hecho, ya en España estamos hablando de que puede que de aquí a diciembre pueda haber 6 millones de parados. Entonces, es una reforma laboral que no tiene sentido, que el único sentido que ha tenido es el de abaratar el empleo, el de abaratar los salarios, y por lo tanto nosotros vamos a seguir en contra hasta que tumbemos la reforma laboral. Pero es que además han aparecido toda otra serie de normas y de leyes que no entendemos mucho, por ejemplo, la ley de educación, la ley de aborto, en fin, toda una serie de temas que se plantean que nos hace que estemos absolutamente en contra de estas políticas y que queramos plantear que el gobierno no está legitimado para hacer estas políticas. Es decir, el gobierno llegó al poder, o el Partido Popular llegó al poder, con un programa electoral. Un programa electoral que no solo no ha cumplido, sino que está haciendo justo lo contrario de lo que decía que iba a hacer. Por lo tanto, nos parece a nosotros que no está legitimado, puesto que la legitimación que le daban las urnas era un programa electoral que había planteado. Entonces, una de dos, o hace un referéndum para saber si el pueblo está de acuerdo con estas políticas, o de alguna forma hace elecciones anticipadas. El gobierno de Japón, por ejemplo, ha hecho elecciones anticipadas por una cuestión mucho menor que la que está planteada, que la que se plantea, de cambios mucho menor que la que se está planteando en España. Nosotros ahora mismo lo que estamos es tratando de ir agrupando cada vez a mayor número de gente en el tema de la cumbre social, en la Asamblea Popular de Las Palmas, en fin, ir agrupando cada vez al mayor número de gente posible para hacer posible obligar al gobierno a parar y cambiar las políticas, o si no, a que haga, pues que pregunte a la ciudadanía qué es lo que debe hacer, porque evidentemente lo que no se puede hacer es gobernar en contra de lo que se promete, ¿no? La semana pasada hubo también una manifestación que fue el 15 de septiembre, también a nivel de toda España, organizada por la Cumbre Social, muchísimas organizaciones, y en ellas pues estaban representadas desde los empleados públicos, desde sanidad, desde los dependientes, desde las mujeres. Era un anagrama de multicolor y realmente todos estamos informados de lo que se está haciendo, pero también parte tiene culpa también Alemania, ¿no? Porque está imponiendo también sus ajustes. Hombre, es verdad que las políticas que se están haciendo en Europa responden a los intereses, yo no diría de Alemania, porque a veces es Alemania, pero es realmente de la banca alemana, en la cual tienen intereses algunos españoles. Pero yo creo que el problema está básicamente en un gobierno que asume lo que le mandan a hacer desde fuera, cuando él está precisamente mandatado por el pueblo, es decir, cuando tú te presentas a las elecciones, le dices al pueblo lo que vas a hacer y el pueblo le ha dicho que haga otras cosas. En definitiva, es verdad que los alemanes en la imposición de Alemania tiene algo que ver, o sea, tiene mucho que ver, es quien está condicionando las políticas en Europa, pero también tiene que ver con un gobierno que acata lo que le dicen sin ningún tipo sin ponerse en contra, ¿no? Es decir, pues yo creo que de lo que se trata aquí es de que el gobierno cumpla su papel. Que pero los ajustes, don Antonio, no han llevado políticas activas de crecimiento, ¿no? Porque ve muchos sectores, como aquí Canarias, el sector de autónomos,
muchísimos empleos destruyéndose todos los días. Los ajustes no van a llevar, no van a llevar políticas de crecimiento. De hecho, tú sabes que en Europa el problema está precisamente entre Hollande, el presidente de Francia, y Merkel, precisamente en esa controversia que tienen, que uno dice que hay que hacer políticas de crecimiento, mientras la otra dice que hay que hacer políticas de ajuste. Las políticas de ajuste en todos los países donde se han aplicado de manera, no solo no han servido para nada, sino que lo que han servido es para que la crisis se agudice más. Grecia. Portugal ha cumplido estrictamente todas y cada una de las medidas que se le han dicho. No solo no sale de la crisis, sino que está cada vez más metida en la crisis. Ahora mismo han hecho ahí un intento de rebajar salarios brutal que, bueno, que la gente la ha salido a la calle de una manera prácticamente unánime, ¿no? En España no sirven para generar empleo, es decir, a principios de año estamos en 5.300.000 parados. A final de año es posible que haya 6 millones de parados. O sea, estas políticas no van a generar empleo de ninguna de las maneras, porque son políticas que lo que hacen es quitar dinero de la actividad económica. O sea, a la gente, a los autónomos, como dices tú, les han subido el IVA. Les ponen peores, cada vez peores condiciones para poder... Ellos que decían que los autónomos iban a ser poco menos que los niños mimados de su legislatura, al final a los autónomos le han hecho un verdadero desastre. Están gobernando exclusivamente para las grandes empresas, y para la banca. Para eso es para lo que están gobernando. Y por eso, el resto, tenemos que ponernos de acuerdo para parar esto. O sea, cualquier gobierno, cualquier política tiene que hacerse para que la mayoría viva... Nosotros somos el 99%, o el 90%, porque ese restante de las grandes fortunas tampoco el Partido Popular ha hecho nada como en Francia. O sea, realmente, o con la Iglesia claro, el 99%. Nosotros somos prácticamente el 99% de la población, y contra el 99% contra el que se está gobernando. Pero es verdad lo que tú dices, por ejemplo, no se ha subido el IRPF a las grandes fortunas. Las sociedades de inversión variable cotizan al 1% o al 2%. O sea, a las grandes fortunas no se le está haciendo ningún tipo de presión. Al contrario, se les está manteniendo. Ayer salía en la prensa que las grandes empresas en España habían cotizado sobre el 11,6% de los beneficios. En Estados Unidos es un escándalo que el Romney cotice el 14%. 14%. Y tú y yo estamos cotizando entre el 25 y el 30% de nuestros sueldos. Es decir, esto es lo que está pasando en España. O sea, que la gente que más gana está pagando menos. Y la gente que menos gana está pagando muchísimo más. Y aumentando esa fortuna, ¿no? Evidentemente, claro, porque si tú pagas menos, aumenta la fortuna. En Francia, por ejemplo, lo que han planteado Hollande es justo lo contrario, es decir, que las grandes fortunas llegan a pagar hasta el 75% de IRPF. Significa que cuando tú ganas muchísimo, pues tienes que poner también mucho, y eso es lo que hace que luego se pueda repartir en sanidad, en educación, la riqueza entre todos, que esto es lo que hace... Los impuestos, se supone que repartir la riqueza. Pero esto es como Robin Hood al revés, ¿no? O sea, ahora mismo se nos están cobrando a los pobres para dárselo a los ricos. Y esto es lo que está pasando. O sea, nos cobran a los pobres y se rescata a la banca. Además, cosas absolutamente indecentes como tener una banca rescatada públicamente como Bankia y proponérsele que entonces las casas que sean, digamos, que sean desahuciados, o sea, que esas casas que han desahuciado, pues sean casas públicas y por lo tanto se recupere, y resulta que el gobierno se niega, o sea, ¿cómo es posible que el dinero público sirva para mantener un banco y sin embargo ese dinero público no sirva también para que la gente siga manteniendo sus casas? Es una cosa absolutamente... La banca es otro tema, don Antonio, preocupante, porque ni siquiera... van a ser juzgados, han sido juzgados, igual que el tema de la venta de los preferentes, que a cualquier persona le vendían los preferentes sin tener conocimiento, ni siquiera esas personas que vendían esos preferentes a cualquier ciudadano, que le decían, no, ponga aquí el dinero que esto le va a generar unos ingresos del carajo. Entonces realmente... La banca está en el origen de la crisis, eso lo sabemos todos, la banca es, y en España especialmente, porque en España, además de todo el tema de estos sistemas especulativos que se hicieron en Estados Unidos y que aquí se replicaron, que aquí se hizo lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Además de eso, fue un elemento fundamental para inflar la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que daban préstamos
sé si te acuerdas que te decían, bueno, pide el 120%, no pida el 100% para comprarte la casa, sino pide mucho más. O sea que de alguna forma la banca estuvo inflando la burbuja de una manera... Pero, por lo tanto, el control público de la banca yo creo que es fundamental en este momento. Los rescates de la banca se decían para que el dinero fluyera a las empresas y a las familias. No ha fluido. O sea, nosotros, el dinero de Hacienda Pública, que pagamos fundamentalmente a los trabajadores, se le ha dado a los bancos para que los bancos permitieran que fluyera el crédito, y sin embargo, no hay crédito ninguno. Primero me parece que fue un error, porque darle a la banca el dinero para que ellos lo administren, cuando se podía haber desarrollado líneas de ICO, de crédito ICO, u otras líneas que permitieran directamente hacer que el dinero fluyera a las familias, pues se hizo mal, ¿no? Pero segundo, que los bancos están demostrando una forma de actuación absolutamente especulativa y que le importa muy poco. Sí, son entidades sin alma. Efectivamente. Porque no se puede entender, o yo por lo menos no lo entiendo, ¿no? Que el dinero que se les da, por ejemplo, por Banco Central Europeo, que se lo presta al 1%, ellos compren la deuda del Estado al 5% o al 6%, o sea, que hagan un beneficio de un dinero que le prestamos, ¿no? O sea, yo creo que los bancos están actuando de una forma, en muchos casos, usurera, ¿no? Despiadada. ¿Y quién monta hoy un negocio con lo que está cayendo? Porque es complicado, te va al banco y bueno, le piden hasta el ADN, ¿no? Hay gente que lo intenta, hay mucha gente que cree que bueno, que una vez que, pues, que lo pagan o qué tal, intenta montar un negocio, pero están durando muy poco. Es decir, en Canarias se están creando empleos, se están creando empresas autónomas, pero se están destruyendo al mismo ritmo que se crean. Es decir, aumentan a lo mejor 2.000 empresas al año, pero se pierden del orden de 1.900, 2.000 empresas al año. Con lo cual, el problema es que no terminan de cuajar. O sea, que no se genera una estructura que termine de cuajar. Entre lo intenta, busca el hueco y tal, pero no consigue que cuaje la empresa. Entonces, esto es un gran problema. Nosotros en Canarias seguimos aumentando el paro. Estamos a un nivel de paro, yo creo que indecente ya, ¿no? Estamos hablando de, en Canarias, cerca del 35%. Sí. Y sin embargo, no hay una acción clara y decidida para... ¿Y del gobierno, de la Consejería de Empleo, qué está haciendo exactamente? Porque Canarias es la segunda comunidad autónoma después de Valencia con mayor porcentaje de parados de larga duración. Un parado de larga duración, un señor o una señora mayor de 45 años que ha estado trabajando en la construcción. ¿Dónde desvías esa persona? Por eso te digo, o sea, que una de dos. O sea, yo a Paulino Rivero, en vez de plantearle estas cosas que él plantea de la autonomía, y yo le plantearía, bueno, yo sí estaría dispuesto a plantarme, y nosotros los sindicatos estaríamos dispuestos a plantarnos, si tú haces una apuesta decidida por generar un plan de empleo en condiciones. Canarias ha perdido, por ejemplo, en este último año, 2.000 millones de inversión en empleo del gobierno central. Yo no he visto, digamos, a Paulino ponerse en pie de guerra con Madrid precisamente para exigir, en una situación desesperada que ya tiene el archipiélago, para decir, oiga, esto no se puede consentir, ¿no? Entonces yo creo que este sí que es el tema por el cual se tiene que preocupar, ¿no? O sea, Paulino a veces está desconcertado porque la gente no le sigue, ¿no? En su, pero es que, ¿cómo le va a seguir si realmente no se está preocupando de temas como este que son...? Y no conecta con la sociedad. Ves que no conecta con el desempleado, porque ellos tampoco, el gobierno canario tampoco hace nada por política de ahorro. Porque no está haciendo una apuesta decidida por el empleo. Es decir, el gobierno de Canarias, en algún momento, incluso con acuerdos entre sindicatos y empresarios, se suponía que rebajábamos, dábamos una serie de beneficios al empresario que contratara. Pues resulta que se hizo en contra de lo que opinaban los sindicatos, permitiendo que se les dieran incentivos a personas que contrataban a gente que había despedido. A otra, o sea, es decir, no para contratar gente nueva, sino para sustituir a unos por otros. Esto es lo que no puede ser. O tú haces una política decidida por el empleo. Y en Canarias la política decidida tiene que estar ya. O sea, tiene que
Esa sí que es una cuestión, digamos, de prioridad nacional canaria, por decirlo de alguna forma. Es la política de empleo, porque un tercio de las personas no pueden estar en desempleo y no estar muy, muy, muy preocupados, ¿no? Y en el tema de turismo, don Antonio, con el tema de las revueltas que hay otra vez, pues Canarias se ha beneficiado de esos destinos, de destinos que antes eran Túnez o Marruecos. Lo del turismo es curioso, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando el gobierno anterior decía que nosotros se nos había incrementado el turismo por el tema de las tasas y por el tema de los incentivos que ellos daban y tal. Nosotros decíamos que no, que esto se debía básicamente a un tema de la coyuntura del norte de África. Se han quitado las tasas y tal, y al final resulta que cuando ha vuelto a subir el turismo es cuando ha vuelto a haber un cierto problema en el norte de África. O sea, que nosotros estamos dependiendo de la coyuntura del norte de África. El problema que yo le veo al turismo, que le vimos el año pasado, que fue el año récord de turismo en Canarias, es que a pesar de ser el año récord de turismo en Canarias, las cifras de empleo en turismo no llegaron a los niveles de antes de la crisis. Es decir, antes de la crisis, con menos personas, menos visitantes, teníamos, me parece que eran sobre cerca de 700.000 personas trabajando del turismo, cerca del turismo, ¿no? Y sin embargo, en este momento, con el mayor número de turistas, resulta que no, que había como del orden de 40-50.000 personas menos en Canarias trabajando en el turismo. O sea que el turismo no está empleando las mismas personas que empleaba en otro momento. Con lo cual yo creo que los empresarios están haciendo están obligando a la gente a trabajar más horas, en peores condiciones, y no están haciendo el esfuerzo solidario que deberían hacer. Porque en este momento a los empresarios también se les exige, o se les debería exigir, que contrataran a más gente. Refuerzos, sí, claro, de personal. Claro, porque es que o esa vía que tenemos, que es la vía del turismo, como una vía que nos puede permitir escapar un poco, pues evidentemente a los empresarios les toca ganar un poco menos y emplear un poco más de gente. Y es el momento que les toca. Y llegar al menos al mismo nivel de empleo que tuvimos en el momento de antes de la crisis. Eso además de que yo creo que si realmente fueran empresarios comprometidos con Canarias, buscarían formas de que el resto del tejido económico de Canarias pudiera desarrollarse. Por ejemplo, las compras de lo que tiene que ver con alimentación, que sirven a los turistas, en vez de irlas a buscar a Murcia o a precios inferiores, pues buscarlos aquí en Canarias, a ayudar a los propios canarios a que la producción agrícola, por ejemplo, se derive. Se introduzca en los hoteles, ¿no? En los hoteles, eso les daría a ellos un plus de calidad. O sea, ellos podrían decir que tienen una alimentación de mayor calidad, porque es una alimentación cercana, de productos producidos con cercanía. Es una cuestión ecológica, porque evita todo el tema de la polución, del transporte y todo eso. Y al mismo tiempo genera un tejido agrícola aquí que ayudaría un poco a que todas las diferentes actividades económicas pudieran ir desarrollándose. Entonces yo creo que a los empresarios ahora, en esta situación tremenda que tenemos en Canarias, les tocaría eso. No lo están haciendo. También antes, hace bastante tiempo, se hablaba también de la rehabilitación de la planta alojativa para desviar el personal, los trabajadores que han trabajado en el sector de la construcción, para que estén pues inmersos en su propia actividad profesional, ¿no? No lo vas a desviar a hacer un curso de informática o de macramé, no sé. Esto yo creo que es un tema interesante, porque hay un grupo de empresarios, el círculo de empresarios y tal, que está constantemente insistiendo en el tema del cambiar las normas para poder usar más suelo para el tema turístico y tal, y que está diciendo que el gobierno de Canarias le impide invertir. Yo, primero, sabemos que Canarias tiene un territorio muy limitado, o sea que, y que el consumo de suelo en islas como Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, es tanto ya que es imposible crecer en más suelo. Y segundo, que yo creo que de lo que se trata es precisamente de rehabilitar una planta alojativa que ya tiene sus añitos y que haría que fuera más competitiva, ¿no? Pero al mismo tiempo con criterios de eficiencia energética, lo que haría que la factura final del costo de
la hostelería bajara mucho. Es decir, si nosotros el agua caliente se hace con placas solares, sí. Si se aísla térmicamente las fachadas, con lo cual sí. Menos aire acondicionado, menos... usamos la energía solar y la energía eólica para un montón de... Pues resulta que se puede bajar la factura, de, digamos, del costo de los hoteles. Sin embargo, esa apuesta, que yo creo que sería la apuesta importante hacer y que de hecho han hecho en algunos destinos turísticos como Mallorca, donde han cambiado, digamos, en zonas como Calviá, han cambiado la planta alojativa precisamente porque se hace obsoleta, permitiría, primero, contratar mano de obra y, segundo, usando el mismo territorio que hemos usado, porque además hay que tener en cuenta que si quemamos más territorio, devaloramos el destino turístico. Es decir, si nosotros solo le ofrecemos a los turistas, si lo que tenemos ahora de verde o de se lo construimos, evidentemente el destino tiene menos valor, ¿no? Menos atractivo. Menos atractivo. Entonces, pues entonces lo que tenemos que hacer es apostar por eso y no están apostando. O sea, aquí realmente los empresarios no están apostando por la rehabilitación de la planta alojativa, que supondría, entre otras cosas, para la construcción, que ha bajado en 100 y pico mil personas menos están trabajando en la construcción que al principio de la crisis, pues permitiría pues que recicláramos un poco ese personal, porque la rehabilitación ocupa más mano de obra que la construcción nueva. Ocupa más mano de obra porque hay que demoler, entonces ocupa más mano de obra. Y ese realmente, si tú quieres hacer una apuesta por tu sociedad, por Canarias, ¿no? Y aparte eso, que el turista también lo tiene en cuenta, todo el tema de lo que hablas de las energías limpias. Claro. O sea, porque el turista escandinavo viene y dice, no, el tema lo puntual luego al final en una encuesta que le hace el hotel de la valoración de los servicios. Claro. Yo creo que la conciencia ecológica en todo el mundo es cada vez mayor. Y nosotros nos dirigimos a alemanes, a turismo con cierto nivel. Es verdad que hay otro que tiene menos nivel, pero que nos dirigimos a turismo con cierto nivel de formación. Entonces, evidentemente, el tener un destino limpio, un destino con energías alternativas, que además Canarias es precisamente el lugar, de los pocos lugares del mundo donde tenemos la posibilidad de tener energías alternativas, energías limpias, pero prácticamente para todo. Es decir, yo no sé si podremos llegar al 100%, pero por lo menos el 60 o el 70% de las energías pueden ser producidas con energías limpias. Tenemos viento, tenemos mar, tenemos sol, en fin, tenemos entonces, todas las posibilidades de generar... Inclusive en los organismos públicos, ¿cuántas veces va usted y tiene toda la luz encendida en el pasillo? O sea, todo el tema de las energías... Pero, por ejemplo, techos solares Techos solares en Canarias... Empezando por los organismos públicos, pero en todas las casas podrían haber techos solares. Eso puede hacer un ahorro de la factura de la luz, que es un ahorro doble. Es decir, no, el ahorro tiene dos ventajas. Una ventaja es la de ahorrar directamente. Y la otra es que no compras ese petróleo al extranjero. Por lo tanto, te ahorras doblemente. El déficit, la deuda que tienes es mucho menor. Porque no tienes que comprar tanto. Entonces yo creo que este es un problema que además, desgraciadamente, con el ministro Soria, el ministro de Industria, nos está machacando en ese sentido. O sea, las energías alternativas son una oportunidad de futuro para Canarias, pero una oportunidad de futuro muy, muy interesante. Y sin embargo, con ministros como Soria, que defienden... pues la atómica y la petrolera. Pues, y la petrolera, los grandes intereses. Nos están... Don Antonio, también quería preguntar sobre el desempleo juvenil en Canarias, un 56% bastante, y después, que tampoco se confía ya en la propia oficina de empleo, o sea, las propias oficinas de empleo realmente no hacen ningún tipo de labor, habría que vaciar de contenido e inyectarles otro tipo de contenido a esas oficinas de empleo. La verdad que es dramático que más de la mitad de la gente de menos de 30 años no tenga empleo, ¿no? O sea, eso además es tremendo para una sociedad, porque lo que estás viendo es que, digamos, la gente que en este momento tendría que tener mayor impulso, mayor ganas, mayor intensidad para ir mejorando las cosas, está viendo que no tiene futuro. O sea, de alguna forma lo que genera es una sensación de frustración en la sociedad, una sensación de que el futuro está... Es muy difícil en Canarias, es muy importante. O sea,
el que nosotros tengamos este nivel de paro juvenil y no estemos absolutamente preocupados, me refiero a los gobiernos, estén absolutamente preocupados, porque es que esto lo que está haciendo es descorazonando el futuro de Canarias, es tremendo, ¿no? Las oficinas de empleo de siempre han sido una especie de oficinas de trámite del desempleo. O sea, las oficinas de empleo en este país muy pocas veces han servido para encontrar empleo, ¿no? Se decía al principio de la crisis que era entre un 3 y un 10% digamos, colocaban a la gente que... De la gente que tenían, colocaban a un 3 o un 10% en algún puesto de trabajo. O sea que está claro que al Servicio Canario de Empleo hay que dar un revolcón, ¿no? Porque no sirve para buscar empleo. Sirve para tramitar ayudas y algún curso y tal, pero para buscar empleo no sirve. Es verdad que en este momento buscar empleo es muy complicado, ¿no? Porque como no hay empleo, como lo que tenemos es mucho paro, es muy complicado. Pero yo creo que hay que cambiar el sistema de manera que se ligue el empleo, o sea, la oferta de empleo con la demanda. No está ligada, o sea, la gente obtiene empleo porque conoce a fulanito, porque es amigo de no sé quién, porque... bien por contactos y amigos que por una estructura organizada. Pero yo creo que aquí tiene, o sea, que el problema es que hay muy poca ligación del Servicio Canario de Empleo con las empresas. Sí. O sea, que no saben cuándo demandan empleo. Y segundo, que hay que cambiar el modelo. El modelo no puede ser un modelo de ofrecerte un curso, tal. Tiene que ser un modelo que realmente te acompaña al empleo que existe, ¿no? O sea, que yo creo que sí que hay que darle un revolcón a las oficinas de empleo, porque si no, no tal. Otra cosa es que en estos momentos es difícil encontrar empleo pero lo que sí que sería bueno es que del 80% del empleo que se genere, las oficinas de empleo puedan incorporar a alguien. Pero no es bueno también que ese potencial humano vaya a buscar trabajo fuera. O, por ejemplo, como he visto ayer en internet, un periódico digital también, muchos españoles yéndose a la vendimia a Burdeos y se traen 2.500 euros y ya está. Hombre, la gente se tiene que buscar la vida, está claro, ¿no? Entonces va a donde haya empleo. Lo que es una pena, porque estamos hipotecando el futuro de nuestras islas, es que cuando tenemos la generación mejor formada de la historia de Canarias, las estemos mandando fuera. Eso es lo que es una pena. O sea, lo que es una pena es que la sociedad canaria no da un esfuerzo. Y ahí yo creo que tenemos que estar todos para buscar alternativas de futuro, que las hay. Hay alternativas de futuro que si queremos ponerlas en marcha, las podemos poner en marcha, pero que en vez de unirnos para hacer esa apuesta de futuro, lo que estemos haciendo es, pues, cada uno, sobre todo los empresarios, haciendo caja, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, este es el momento en que un empresario tendría que decir, oye, hay que invertir, por ejemplo, en energías alternativas, que eso permitiría, primero, la generación directa de empleo y además un nivel de autonomía de la economía canaria que permitiría desarrollar una serie de líneas. Evidentemente, a lo mejor no salimos del todo de la situación, pero por lo menos son caminos que se abren y que podrían... En cuanto a la reforma laboral, don Antonio, el tema de ERE, supongo que bestial, ¿no? Claro, o sea, es que la reforma laboral, ¿qué hizo? Pues antes los expedientes de regulación de empleo, hablamos de expedientes de regulación de empleo cuando afecta a más del 10% de la plantilla de una empresa, es decir, cuando ya es una empresa de 100, son más de 10. Entonces, en ese momento se habla de expedientes de regulación de empleo. Entonces, lo que hizo la reforma laboral es que hasta antes de la reforma laboral, para hacer expediente de regulación de empleo, había que pedirle permiso a la autoridad laboral. O sea, había que ir a inspección de trabajo, en la inspección de trabajo con las cuentas, ¿no? Y entonces la inspección te decía, oye, pues tienes razón o no tienes razones para hacer un ERE. Con lo cual había un filtro. La reforma laboral lo que hace es quitar. Sería el empresario puede hacer directamente un expediente de regulación de empleo sin pedirle permiso a nadie, sino que él alega los motivos que alega, que en este caso pueden ser incluso que puede perder dinero, ¿no? Y entonces reduce. Lo que ha producido que, pues, eso que decíamos antes, estamos pasando de 5.300.000 a 6 millones de parados en este año, o sea, 700.000 parados más en este año.
que hay que tal, porque si tú dices de 1 millón a 2 millones de parados es un desastre. Pero cuando ya tienes 5.300.000, que sí, todavía se incorporan 700.000 más, es que ya es tremendo, ¿no? O sea, porque ya es que es una herida de muerte, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando. Ahora mismo estamos asistiendo a un expediente de regulación de empleo en la televisión canaria. Sí. Lo digo por esto de... Y sin embargo, resulta que los trabajadores habían llegado a un esfuerzo para decir, oye, se pueden quedar todos los trabajadores en la empresa, y la empresa con las cuentas que hace la empresa. Pues no han querido, o sea, no han querido llegar a ese acuerdo. Han dicho, bueno, pues despedimos. Y bueno, y luego está Paulino pidiendo el esfuerzo de los canarios para enfrentarnos con Madrid y tal. Que yo creo que sí, que hay que parar algunas cosas. El tema, hay temas que son bastante... Lo último sería entonces despedir al trabajador. Cobrar un poco menos. O sea, en este momento lo que hay que mantener es empleo. Porque es que es lo que no tenemos. Y que es que el empleo, un empleo mantiene otro. O dos empleos mantienen un tercero. Dignifica a la persona también. Aparte de que dignifica a la persona, que también, ¿no? O sea, que también una persona se siente útil, se siente capaz. Aparte de eso, si tú tienes sueldo y el otro tiene sueldo, pues consume. Si no tienes sueldo, restringe el consumo. Es decir, que cada vez que se pierde un empleo, se pierden dos o tres. Sí. Porque es la cadena de la actividad económica. Y este es el drama. Entonces, en Canarias, que tenemos ya el 30% y pico de desempleo, que es que si nos descuidamos, llegamos al 40% de desempleo. O sea, nosotros hay que defender el empleo. Y entonces, el gobierno de Canarias, que directo o indirectamente tiene a la televisión canaria, porque con esto de las privatizaciones siempre se quitan, digamos, las responsabilidades, pero que indirectamente es responsable, pues tendría que hacer un esfuerzo, por ejemplo, para mantener el máximo de empleo posible, porque está manteniendo la estructura económica del archipiélago, ¿no? Otro tema importante, don Antonio, es el tema de qué se está haciendo por la economía sumergida y el empleo irregular, porque... Es curioso ese tema, ¿no? Porque cada vez hay, no sé, ¿qué está haciendo el sindicato de comisiones? Si tienen datos, actuaciones... Nosotros sí tenemos un equipo de trabajo que trabaja sobre la economía sumergida. De alguna forma, ahí es donde hemos descubierto que puede haber cerca del 30% de la economía canaria sumergida. Es decir, yo creo que quiero hacer aquí un paréntesis, porque a veces cuando se habla de economía sumergida parece que es que, pues, por ejemplo, el parado que un día hace una chapuza en casa de no sé quién, eso es economía sumergida. Sí, o sea, pero eso no es ni la mínima parte de lo que realmente se deja de, por ejemplo. En la hostelería, durante el año pasado, pues se hacían muchas horas que no se cotizaba. Eso es economía sumergida. Cuando tú obligas a un trabajador a hacer unas horas y no la cotiza. Cuando hace mentiras, economía sumergida no es solo la chapucilla, sino básicamente cuando se pagan por ejemplo, se pagan dinero negro para comprar, para vender, cuando estas cosas que no pasan por Hacienda, eso es la economía sumergida. Yo creo que eso es importante saberlo, porque ahí es donde hay dinero. No es cuestión de decir, no, porque es que hay que perseguir al que se busca la vida. Eso no es sino una miseria comparado con los impuestos que no se pagan en las transacciones comerciales, con las horas extras que se obligan a pagar y luego no se cotizan. En fin, eso es lo que es la economía sumergida. Y ahí el gobierno de Canarias pidió la inspección, entre las últimas acuerdos, no me acuerdo si era con Zapatero creo que fue, pidió la inspección de trabajo para perseguir, que le permitía perseguir el fraude. Yo no he visto que el gobierno de Canarias haya tomado ninguna acción decidida para combatir ese fraude, ¿no? Y este es un problema fundamental, porque de ahí hay mucho dinero. Los inspectores de Hacienda dicen que en España puede haber del orden de 80.000 millones de euros de dinero que no se está cobrando. Y los recortes que quieren hacer, por ejemplo, para el año que viene son de 30.000. O sea, pues bueno, pues si realmente
solo con conseguir una parte de ese dinero que no se está cobrando, pues aumentaría mucho y a lo mejor no tendríamos que hacer los recortes o no tendrían que hacer los recortes que están haciendo. Sin embargo, la opción del gobierno central es amnistiar a los que defraudan. Los defraudadores. Y ni siquiera la amnistía les sirve. Creo que han ingresado 50 millones de euros en todo este tiempo de amnistía. Es decir, oiga, el fraude hay que perseguirlo. Si usted es un defraudador, o sea, si usted va contra los intereses de la mayoría, oiga, usted tiene que pagar. Le perdona la vida a esta gente y después a cualquier trabajador le clavan... Bueno, ¿cuántos denuncias de fraude? Por eso que te digo, porque uno que tiene 400 euros resulta que cobró 200 por otro lado y lo van poco menos que a perseguir y a quitarle a veces lo único que tienen para vivir, que son esos 400 euros. Y sin embargo, a los defraudadores, a los grandes defraudadores, le dicen, si usted... Si usted lo declara, pues nosotros no le vamos a cobrar ni un duro. Esto es tremendo, ¿no? O sea, esto es un desequilibrio, ¿no? Una injusticia tremenda, porque al que roba de verdad, al que roba a lo grande, a ese le permite, pues no lo persigue. Y sin embargo, al que tiene cualquier fallito, que con una miseria, ¿no? Que está buscándose la vida, pues contra ese persigue. Yo creo que este es el cambio que tiene que dar la política en este país. Es decir, oiga, vaya usted a buscar el dinero donde está, que es en cada vez mayor concentración del dinero. Y en el gobierno de Canarias, don Antonio, percibe hace un desgaste por parte de la administración, porque ellos tampoco se han bajado mucho el suelo. No sé, se percibe como que le falta aire, oxígeno, le falta renovarse. Yo el gobierno de Canarias lo veo... muy apático, no sé. Poco efectivo, ¿no? Es decir... Sí, no chilla mucho ante todos los ajustes, todos los recortes que se están haciendo ante la administración central, ¿no? Sí, no, a veces grita y tal, pero que no le ves tú que realmente tenga una acción efectiva en prácticamente nada. Es decir, para nosotros el principal problema, por ejemplo, es el desempleo. Y no hay ninguna acción efectiva, que tú veas que en Canarias se hacen cosas de diferente manera. Sí que ves que hay, que parece que hay una disposición diferente en el tema de sanidad, en el tema de educación, que ellos pretenden pues, que los recortes que se han planteado a nivel nacional pues, no se trasladen de la misma manera, pero tampoco les ves una acción decidida en ese sentido. Por ejemplo, en el tema de los inmigrantes no sabes exactamente si no. En el tema de educación... al final ha habido una rebaja de empleo importante, ¿no? O sea que ellos, pero yo no les veo una acción que realmente modifique significativamente las cosas que se hacen, que se deciden en Madrid. Yo creo los veo como con poca capacidad de modificar las cosas. Y luego tampoco estoy seguro de que tengan una política distinta. Es decir, tampoco los ves haciendo una política realmente diferente de la de Madrid. Al principio, y cuando Soria era consejero de Economía, se adelantó a hacer los recortes que luego se hicieron en España. Y yo no les veo que hayan cambiado radicalmente de política, sino que siguen haciendo la misma política, con un poquito, con algún matiz, pero prácticamente la misma política. ¿En cuál es la valoración que hace usted del plan Prepara que tenía el desempleado que justificar, nada más y nada menos que está buscando empleo? No sé, tendría que ir al notario a certificar que está buscando empleo y ha dejado tal currículum o 200 currículums en determinadas empresas, porque hay empresas que ni siquiera te recogen el currículum o se lo envías por correo electrónico. No sé cómo pensarán ellos justificar esto. Lo que a mí me parece es lo que venimos diciendo, ¿no? Es decir, desde el principio, desde la reforma laboral, lo que quieren es poner al trabajador en las peores condiciones posibles para que acepte el trabajo más barato. O sea, para que lo que hasta ahora le costaba al empresario, vamos a poner 1.000 euros, pues le cueste 700, o le cueste 600. Este es el objetivo final de todo este tipo de cuestiones. Entonces, quitarle prestaciones a los desempleados lo que hace es precisamente esto, ¿no? Situar a la gente, a mucha gente en paro, desesperada y dispuestas a aceptar lo que haga falta, ¿no? Y esto es lo que pretenden con el plan Prepara. Lo que están haciendo es
como les es muy políticamente incorrecto, o sea, quitar lo que sería, lo que desearían algunos, lo que están haciendo es ir descrestándolo poco a poco con la intención final de... Y entonces lo que están haciendo es poniendo pegas y cada vez más pegas para... Pero me parece que es un error tremendo, o sea, porque tú no puedes poner a la gente en situación de desesperación. Ya 400 euros es una miseria, una miseria auténtica, ¿no? Porque tú ponte agua, luz y comida, sí. Y no, con 400 euros no tienes, porque encima ha subido el agua, ha subido la luz, o sea, no tienes con 400 euros. Entonces, poner a la gente en una situación desesperada es poner a la gente en situación de buscarse la salida como sea. Entonces, a mí me parece que están atacando los pilares mínimos de la convivencia entre los españoles. Y yo creo que tienen que parar. Si no tienen que parar, pues los españoles buscarán la forma de pararlo. Los canarios buscarán la forma de decir, esto no puede ser, porque es que no se puede aguantar una situación de ese tipo, más cuando encima ves cómo se enriquecen unos pocos, o sea, cómo hay un grupo mínimo de personas que se van enriqueciendo cada vez más. Vamos a ver. La política es precisamente el arte de hacer que la mayor parte de... que la gente viva con dignidad. Y la renta, la riqueza, es un bien común que hay que repartir. Por lo tanto, lo que no se puede hacer es que una gente esté pasando hambre, esté pasando miserias y eso parezca normal y otra gente se está enriqueciendo. Tiene que haber un reparto de esa riqueza que permita a todos vivir con dignidad, ¿no? Y ya para finalizar, don Antonio, ¿qué hace el Sindicato de Comisiones Obreras por los desempleados y por los empleados? ¿Qué línea de acción está haciendo ya de cara a, bueno, estamos finalizando septiembre, a lo que quede de año, de movilizaciones o de acciones a nivel del Sindicato de Comisiones Obreras? Nosotros con respecto a los desempleados tenemos como dos líneas de trabajo, ¿no? Una línea de trabajo que es la de esto, reivindicar y mantener un poco la reivindicación del tema, por ejemplo, de los 400 euros o de que todas las que desarrollen todas las políticas tengan que ver con el desarrollo de políticas de empleo, toda la negociación que hacemos en ese sentido. Y por otro lado, hemos desarrollado aquí en Gran Canaria una iniciativa que yo creo que está empezando a cuajar, que es la de organizar a los desempleados que quieran en cooperativas para, digamos, juntos, trabajar juntos, pues dando a la administración, llegando a diferentes instancias y tal, y permitiéndoles ir generando su propia salida laboral. En concreto, ahora mismo tenemos una cooperativa, lo que se está empezando es una cooperativa de trabajo agrícola, ¿no? Y ahora mismo hemos conseguido ahí unas tierras junto con una asociación de parados del Cabildo. Y esta es una primera iniciativa que, si sale bien, pues puede ser un ejemplo para seguir trabajando, porque nos interesa un poco esa idea de que los parados se agrupen y empiecen un poco a... Yo lo que he visto, por ejemplo, una vez que se han agrupado, es cómo se han ido empoderando. O sea, el parado a veces cree que está solo y que el otro parado es poco menos que el competidor y que parece que compiten por un puesto de trabajo. Pero yo creo que se puede generar una dinámica de cooperación entre los parados, porque el problema es el mismo y la solución no es individual, sino que es en grupo. Colectiva. Entonces, por ahí estamos desarrollando iniciativas que todavía son un poco tímidas, pero que si cuajan nos pueden permitir ampliar un poco. Y con respecto a la reforma laboral, pues vamos al resto de medidas, vamos a seguir combatiéndolas, vamos a seguir combatiéndolas hasta que este gobierno cambie la dirección, ¿no? Y entonces... hubo como decías antes, el 15 de septiembre hubo una manifestación imponente en Madrid de más de 1 millón de personas y vamos a seguir en esa línea usando todas las herramientas que tengamos, ¿no? Estamos trabajando por hacer una huelga general en Europa, o por lo menos en el sur de Europa. Hoy mismo están en Madrid responsables de los sindicatos de Europa, o sea, de Francia, Italia, Alemania, Grecia, sí. Portugal, están en Madrid reunidos. Y nuestra intención es convocar, si no es posible en toda Europa, al menos en países como Grecia, Italia, Portugal y España, una huelga general
conjunta, ¿no? Que un poco como el realmente que nos está imponiendo estas políticas es la Comisión Europea, de alguna forma ponerle fuerza a la Comisión Europea diciendo los trabajadores de Europa estamos juntos peleando en contra de estas políticas que están llevando la miseria a muchísima gente y que hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Pues muy bien, muchísimas gracias, don Antonio Pérez, por estar aquí esta mañana. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias a don Antonio Pérez, secretario insular de Comisiones Obreras de la isla de Gran Canaria. Espero que la entrevista de hoy haya sido sobrado. Muy buenos días, Gran Canaria. Continuamos con nuestra programación cultural y educativa.